als anys 80, aquí a Sarrià i a Catalunya, es va posar de moda els cantants de protesta, com Lluís Llach, Helo, Núria Feliu, jo què sé, cantants d'aquests, no? I ell va voler fer una cançó de protesta. I ell va fer una cançó que es diu Picolíssima Explosione. Parla d'una bomba, no sé. Explícatelo. Una canción que se puede traducir también a la actualidad, yo no estoy de acuerdo, no entiendo a la gente. Ahora mismo el singular y el plural no. Esto explícalo, singular y plural. Ahora no hay. Perdona, es que la gente es inteligente que está hablando. Manel son varias personas. Manel es un grupo. Juan es uno solo. No lo entiendo. Perdona, ¿y Antonio Jorge? Antonio Font son hombres, son varios. Brahms era un compositor, un buen compositor, ahora es un grupo de catalanes, uno que se llama Pixota. Pintor. ¿Qué? ¿Ahora qué se escribe con K? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué con K? ¿Qué es con Q? No con K. ¿Cómo con K? No entiendo. Bueno. Para protestar, esto ya he creado un terrorismo mínimo que no provoca mal. Entonces me quejo con esta canción, un mini terrorismo. Y bueno, esta canción ganó un festival en 1981. ¿Qué festival? El Festival Internacional de Canción Protesta de Grenoble. Gané un premio, el primer premio, que consistía en una gabardina de madera gigante que había pertenecido a Fabià Estapé. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Maestro. ¿Cómo me ha hecho? ¿Cómo me ha hecho? Maestro. Es que... Mira que es guapo, ¿eh? És el primer home amb bigoti que em follaré. Respeto para el maestro Vargas, me voy a cagar en Dios. Respeto. Un símbolo de los 60. Tratar así a su propia vida. La bomba picolina.